Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar, toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que nadie les escuche. El cono del silencio. ¿Cono del silencio? De los recados. Incompetentes. Banales. Dopencos. Ustedes se creen matones. Ustedes no se me merecen ese nombre. Momento que estoy trabajando, mira, mucha de la gente nos está escuchando en este mismo momento. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, claro. Salude usted, porque yo mira lo que voy a hacer. Yo voy buenas, a ¿cómo andan, amigos, amigas, amigas? Vamos que venimos, tarde, un poco tardío. Y hoy tenemos unos invitados, pero no sabés. Hoy no sabés. Voy a decir una cosa muy... Si está viendo YouTube, tenemos ya lo deben estar viendo, sí. Aparte de Mauro Bello... Con el corresponsal Marcelo Salomón en las Europas, tenemos acá a Federico Carballo, por favor. Buenas tardes. Acérquese al micrófono, no le tenga miedo que no muerde. Buenas tardes. Engalanando esta emisión, esta es una emisión de gala. Hoy nos vestimos de gala, como se dice en los medios de comunicación, porque tenemos un invitado muy especial, además de Fede. Pero Fede no viene invitado, Fede viene de entendido. Yo creo que me invitaron porque soy abogado para reemplazarlo a Chelo. Siempre es bueno tener un abogado. Yo creo siempre, que eso, ese es mi rol. Y con siempre lo que cuesta conseguir un abogado en julio en Buenos Aires. Que no esté esquiando. Dificilísimo. Esquiando en el Caribe. Muy bien los abogados. Bueno, pero sí, verdad, hoy era un programa que se viene esperando desde el primero, ¿no? Sí, en el primero instauramos, ¿no? El primer programa, cubrimos una carrera de ciclismo. Sí, era una consigna de a futuro, ¿no? Es decir, este programa va a evangelizar. A evangelizar. Primero, digo, a nuestros amigos, a mí, yo soy la verdad que bastante... Neófito, decís. Lelo. Refractario. Lego, como decimos los abogados, la gente que no lelo, entiende. Lelo. Yo decimos Lego. Lelo. Es un Lego del ciclismo. Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, trato de... Me cuesta, pero bueno. Hablando de ciclismo, Acaba de terminar la cita anual más importante, como quien diga que se dio el US Open de tenis o de golf, el mundial, pero esto ocurre todos los años, el Tour de Francia, la famosa carrera de 3 semanas, 21 etapas a lo largo de Francia. Junto a Wimbledon, ¿no? Wimbledon también terminó hace poquito. Esos eventos, esas citas anuales que son tan importantes y convocantes, que ya tiene como 100 años. Hemos visto filmaciones viejas de lo que era el Tour de Francia. Sí, muy lindo. Bueno, a lo largo del país, en 21 etapas, algunas llanas y muchas de montaña. Y la particularidad que está empezando, en algunos años empieza en otros países. Por ejemplo, ahora empezó en España, ¿no? En el País Vasco, correcto. Sí. Veo que van a hablar entre ustedes nadie entiende. Están hablando de ciclismo. Olvídense. Piensen que la gente ve ciclismo por la televisión. ¿Vos decís que nosotros vamos a hablar? ¿Sabes quién va a hablar hoy acá? Nosotros hoy tenemos un invitado determinado, porque también terminó su momento de alto trabajo en el año, que es cubrir, relatar, narrar, como se dice ahora, el Tour de Francia. El gran admirado por nosotros y mucha gente más en toda Latinoamérica, Mario Sabato. Sí, Mario, y es uno de quienes ha provocado también nuestra pasión por el ciclismo, porque escucharlo a él es apasionarse. Sí, exactamente. Un gran motivo. Es imposible no apasionarse. Nos mira, estos chicos están locos. Un poco el disparador de esto, ¿no? Que va a venir Mario, que nos va a atender, es
Claro, ¿cómo hacer apasionante por la tele algo que es? Bueno, un chavecito pedaleando, loco. Correcto. Dale, vamos. Es como hace poco decíamos. Bueno, el quemado. ¡Uy, se la tira la pelota! ¡Tira la pelota! ¡Vuelve la pifia! ¡Le agarra el otro! ¡Le agarra el aire! ¡No lo quemó! ¡Tira, le pega, quemó! ¡Le pega la pestaña, le quema! Yo te digo, vos no vas a creer. Una fila de hormigas en la vereda, te la relata Mario y te la quedás mirando. Te juro que te la levanta. Es un monstruo. Bueno, ya vamos a poner algún ejemplo. ¿Tenemos algún audio de Mario para después? Sí, lo tenemos ahí en la pauta. Algunos de los audios que tenemos ahí anunciados La propuesta por ahí era, para poder tirarle a nuestros oyentes, era qué tipos de deporte, ¿no? Por eso, porque son impopulares o, bueno, poco populares, que vos te podés quedar mirando en la tele, ¿no? Claro. Vos te quedás mirando en la tele y decís... Golf, por ejemplo. Golf. Hay gente que le gusta mirar golf. Aburridísimo. Bueno, claro. Aburridísimo. Lo entiendo. Golf. A mí también me gusta el golf. Pero... Igual yo me sentí un poco herido cuando dijo deportes impopulares refiriéndose al ciclismo. Pero es que, la vamos a dejar pasar. Es que, bueno, la es que... No, pero es que está... Si ahora viene la 12 y empieza... Y purgacha, purgacha. Bueno, para. Dale, no. Ojo que en un momento la Delfina lleva a la barra de Chicago a ver el polo. O sea, esto por un poco de... Están todos tomando champán. Anestesiado. Por un poco de plata, hinchada se consigue para cualquier cosa. La cosa es cómo conseguir fanáticos, deportes impopulares, que además busca es como me pasa a mí, caigo un asado, quiero hablar de ciclismo, de golf, claro, y me chiflan, claro. Me tratan de ganso, pero uno igual lo mira lo mismo porque le gusta. Hay otros. Sí, ahí nuestro amigo Chelo, que está desde Europa trabajando para este programa, había tirado un par, era el dodgeball, ¿no? Sí. Dodgeball, que es el quemado. Pero es el quemado. El dodgeball. Claro. A él le gusta. Pero yo digo cosas de ver por televisión. Tenemos de mensaje de Alfredo también. Hay un mensaje ya. Ya hay un mensaje de Alfredo que dice: hola, cada vez veo menos. Eso lo digo yo. Sí. Hola, grandes deportes como el sexto ball. Sí. Está muy bien. Sí. El curling. Sí. Que ese poco me divierte mirar. Claro. Ese, divertidísimo. Ahí entendió la cocina. Chiqui. El curling dice, la incomparable marcha atlética. No. Pasión de multitudes. Yo me quedaba. Qué lindo ver la marcha atlética. ¿Te acordás? Pará que sigue el mensaje. Dice, detestables, polo, pato y todo aquel que conlleva uso de animales. Que nadie nos escuche, salute. Ah, muy bien. Gracias, bueno. Alfredo, por el mensaje. Bueno, está muy bien. Yo sumé uno esta semana. Él porque no sabe que el curling antes se hacía con una tortuga. La tortuga da vuelta. Claro, una tortuga la tiraba con el... El curling, a ver, explícalo el curling. Es la piedra esa que se tira sobre el hielo. Es como las bochas. Es como las bochas. Una piedra. Y con la particularidad de que se juega en equipo de a dos y hay uno que va barriendo como con una especie de cepillo afilado. O no, barriendo o no, depende de lo que para necesite. Para que quiera que vaya más rápido, ¿no? Es apasionante. Sí, yo te separo. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando? Ahora, para mí barre, cuando barre es para frenarlo, no para acelerarlo. Para acelerar. Porque debe gastar. No sé si barre o pule. Ojo, no sé si barre o pule, habría que ver. Pues por eso hay que mirar estas cosas. Estamos todos hablando de... Yo esta semana descubrí uno. En una de las plataformas, qué sé yo, me ponen, ¿no? Slam ball, con una pelota de básquet. Sí. Nosotros miramos básquet con los chicos, mis hijos, vemos bastante, digo, ¿qué mirar? Miro, es 3-3, sí, al básquet, cancha de básquet normal, en el área, en vez de, bueno... Está, en la zona pintada. La zona pintada, 3 trampolines, o sea... Uy, ya me encantó. 3 trampolines... Pican y van arriba a volcar y todo, y se puede golpear, puede ir ahí. Tremendo, tremendo. Y me vi uno para ver cómo el relator. Como si estuviera la final de la NBA. Y le tira al otro y salta. Los tiros libres, por ejemplo, viene corriendo uno, salta y hay uno de costado defendiendo que lo va a ir a defender. Y en el aire, a la mierda. O le saltás más que él y la volcás, o le haces una mague. Es un y deporte va. De riesgo. Tremendo. Bueno, yo espero que estos deportes nuevos empiecen con igualdad, porque ese deporte para las mujeres puede estar interesante televisado también. ¿Por qué lo dices? Pero viste que les cuesta mucho a las mujeres. Por ejemplo, ahora está el Mundial encima a las 3 de la mañana nuestra. Muy difícil. Toca. Yo quería verlo, pero no. Pero este trampolín no es para la chica, podría andar. Por ahí tiene su encanto. Yo el que vi, y es apasionante, es la mancha.
¿Han visto los campeonatos de mancha? No. Sí, no, yo, oh, no, no, no. Hay unos que hacen parkour, por ejemplo, que yo sigo ahí, Dom Tomato se llama, algo así, que hacen unas cosas que dan vuelta por el aire, saltan abajo de edificios, yo vi juegan uno. A la mancha. Y les juro, por eso favor, es un lugar cerrado, es un lugar así con muchos obstáculos, y corren, saltan. Yo vi uno que ponele que es como si fuera una cancha de pádel, toda vidriada, lo veíamos con mis hijos también. Y hay muebles, ¿no? Sillón, sí. Y qué sé yo, y un globo. A que no se caiga lo vi, lo vi, señor. Lo transmitían y lo relataban a muerte. Lo relataban a muerte. La cosa que hacíamos nosotros, decíamos, pero nosotros jugamos esto en casa, acá. Claro, siempre jugamos. Ahí, bueno, siempre. Pero ahí está la diferencia entre lo que es un juego y lo que es un deporte. No es lo mismo un juego que un deporte. Eso, en casa. Tengo uno más para aportar, que es muy lindo. Hay una especie de fútbol, pero en vez de con pelota, con frisbee. ¿Sí? Son dos equipos de 11. Se juega acá en Palermo, pero lo he visto por televisión. Con frisbee, muy lindo. Con la mano frisbee, pero con contacto. Pero con contacto, bueno, como un jamón, pero con las dimensiones del fútbol. Es parecido al rugby ese que juegan en Australia, ese raro que juegan con una pelota también y se pegan. Por eso. Pero transmitir eso, por eso nuestro invitado hoy, yo lo primero es cómo se le ocurrió transmitir ciclismo. Eso es como, es lo que tengo en la cabeza de que... Hay varias opciones. Si quieren, vamos a una canción como para arrancar esta canción. Vos tenés que hacer todo lo que hace Chelo. Bueno, entonces. Yo ya me estoy emocionando. El tema es: ¿cuál es ese deporte que hasta te daría vergüenza? Igual te la bancás a mucha honra. Y caes al azar y decís, che, alguien vio la final de dos horas. Alguien vio la final de curling. De globo que no cae en el piso. Vos siempre con el curling. Y vos seguís con el curling. Y a vos te gusta. Vos mirás deportes exóticos, vamos a decirle. Sí. En honor a Nicanor Gómez del Solar, que pasaba los domingos. ¿Se acuerda ese programa? Claro que sí. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el programa? El deporte del hombre. El deporte del hombre era el de Pachibaño. Sí, el de Pachibaño. Bueno, pues también es lo mismo. Era por ahí. Bueno, entonces, la onda es escribir o mandar un audio al 1165164446 con cuál es ese deporte alternativo, distinto al de los demás, no popular, no lo que todos ven. Ahora que me decías de ver los fines de semana, bueno. Telematch también Telematch, se transmitía full. Uy, se va a caer, bueno, cayó. Después lo vamos a hablar. En la transmisión del ciclismo hay algo de Telematch. Bien. Y después les voy a decir qué. Bueno, entonces, vamos a hacer una canción y a ver si nos atiende nuestro invitado. Una canzoneta. Una canzoneta hoy, el día de la bicicleta. Vamos. Vamos con la renga, amigos. En bicicleta.
en bicicleta. Qué temazo del último disco, Alejado de la Red, de La Renga. Escúchenlo, que está muy bien. Bueno, tenemos a nuestro entrevistado conectado, ¿no? Se llama Mario Sabato, una luminaria aquí en este programa. Como decíamos antes, casi santo patrón del ciclismo en este programa. Pero para los que no lo conocen, tenemos un audio. Para los que nunca lo escucharon en vivo y en directo hacer su trabajo, escuchemos 20, 30 segundos, 40 segundos o un minuto de esto y después ya hablamos con Mario. A ver qué es lo que hace él. ¡En marcha, Richard Carapaz! ¡Atención, Ecuador! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, Richard, que es el último esfuerzo! 23 minutitos de esfuerzo hasta la gloria. Empezamos a contar y a sufrir. Es una salida, ¿no? Una salida de un ecuatoriano, si no me equivoco. Sufrimos todos. ¿Quieren emocionarse? Emocionense. El que quiera llorar, que llore. El que quiera sonreír, que sonría. El que quiera vivir, que viva este día histórico. Ya faltan 22 minutos de infracción para la gloria. Vamos, Richard, a contar cada segundo. ¿Qué es esto, Mauro? Contanos. Este es el mejor narrador del mundo de cualquier deporte que haya existido, por lo menos en habla española. Estamos en contacto con el magnánimo Mario Sabato. Mario, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Señores de pie. Hola, ¿cómo está? Bueno, Mario. Qué presentación, muchas gracias. Pero Mario, escúchame. Bueno, Mario, acá Mauro, Fede y Seba te saludan. Gracias por atendernos. Mario, te voy a prevenir de varias cosas. Primero, yo te conozco bastante porque te sigo hace mucho, soy la verdad que me interesa mucho todo lo que haces y cómo lo haces sobre todo, y transmitís eso y sos un gran tipo. Espero que no seas muy refractario a los elogios, porque vas a recibir una hora. No, vamos a dejar hablar. Sí, prometemos dejarte hablar también. Mario, mira, Mario, te digo como el profe Restrepo, me encanta, me estoy sacando un gusto. ¡Mario! Mario, escúchame. Estoy acá, hoy invité especialmente a un gran hermano mío con el cual te escuchamos cada vez que hay una de las grandes vueltas que tenemos la suerte que la transmita vos, que tendrían que ser las tres. Eso lo vamos a hablar después. Pero tengo un hermano acá al lado mío que lo invité hoy al programa porque nos mandamos, y con otros también, pero nos mandamos WhatsApp, ¿viste? Por ahí estamos laburando en la calle, te seguimos por estar plaza en el teléfono, y nos mandamos WhatsApp, ¿viste lo que dijo? ¿Viste cómo lo contó? Bueno, Mario... Arranco yo, porque ustedes acá los chicos son como los fanáticos. Dejemos hablar. Mario, ¿qué tal? Gracias por atendernos una vez más. Escúchame. Lo primero que queremos saber es cómo empezaste con todo esto. Digo, ¿cómo fue que empezaste a transmitir esta carrera de ciclismo? O si de chiquito transmitías, contame un poquito de eso. Bueno, ¿cómo andan? Primero, gracias por semejante presentación. Para mí es un gran honor. Y bueno, yo el tema de la bici es muy loco en mi vida porque, bueno, ustedes como yo, a ustedes se los puedo decir, me lo van a entender fácil, lancemos con una pelota de fútbol en la cabeza, ¿no? Pero este año, bueno, desde cuando yo arranqué en ese año en el periodismo y todo, yo medio que me volqué directamente a la bici porque mi familia anda en bicicleta, toda la vida anduvieron en bicicleta, y si bien a mí me gustaba mucho el fútbol, para mí los sábados era fútbol, ir a ver a mi Sportivo Italiano, y los domingos irme a ver carrera de bicicleta a Loma de Zamora, a Lanús, a Bellavista, y bueno, eso... Por eso mi vida se ha ido para el lado de la bici. Quise ser ciclista, me duró una hora, y a la hora me bajé la bici y dije, esto no es para mí, y me dediqué a estar cerca, que como creo una gran mayoría de los periodistas deportivos, somos periodistas deportivos porque no pudimos ser deportistas. Entonces, acá estoy como un loco de la bici desde siempre, diría, desde que tengo recuerdo. ¿Y cómo encontraste el lugar para hoy ser el relator, digamos, el relator de esta, al menos para Latinoamérica, el relator de esta carrera? Fue muy loco, la verdad, porque yo arranqué con trabajaba en la agencia de noticias Telam. En Telam quedé gracias al ciclismo. Empecé con el ciclismo, yo sabía que había argentinos muy destacados, por ejemplo los Curuchet, y el día que me conocieran y conocieran lo que era Telam, me iban a empezar a llevar a sus eventos, y empecé a viajar por el mundo con ellos para todos lados. Mirá qué bueno. Y cuando
tuve la oportunidad, me inventé con todos los ahorros que tenía, todos, que eran muy pocos, por cierto, pero todo lo que tenía me lo puse para hacer una revista de ciclismo, y a la vez, después de la revista, hicimos igual el mismo programa de televisión, Ciclismo 21, que hoy en la actualidad sigue siendo todavía de... Bueno, en realidad dejó de ser y ahora lo volví a comprar hace unos años porque se estaba medio que hundiendo. Y nada, yo sabía que el día que me dieran una oportunidad en alguna cadena grande, en todos los lugares que tuve la fortuna de laburar, yo siempre confiaba mucho en mí, ¿no? Y como buen ciclista me puse ahí a rueda y dije el día, algún día ESPN va a necesitar un narrador de ciclismo. Transmití como si estuviera jugando la figurita a los 10 años, ¿o no? Sí, pero no fue así de entrada. Yo de entrada, cuando entré a ESPN, o sea, ellos yo transmití el Tour de San Luis para mi canal. Los primeros 2 años lo pudimos hacer, al tercer año, cuando el Tour de San Luis ya creció, vinieron del Tour de San Luis y dijeron, muchachos, gracias por todo, ahora lo compró ESPN. Claro. Pero yo sabía que ESPN iba a necesitar a alguien que lo transmitiera, y bueno, vinieron a buscar al mejor, ¿no? Yo también era el único, no me creía que era el mejor. Era el único que sabía de ciclismo de Argentina, el único periodista, y bueno, no les quedaba otra que o darle la oportunidad a Mario Sabato o dársela. Y bueno, una vez que pude meterme, entré, pero... Fueron 3-4 años que yo intenté ser como los narradores de ESPN, ¿viste? Como Miguel Simón, como Jorge Barril, okay, como Quique, como todos los capos, pero no me salía, sinceramente, hasta que en un evento, en unos Juegos Olímpicos, se me salió la cadena mal, como soy yo. Se terminó mi carrera para mí ese día, me llamó mi jefe, me dijo, ¿qué hiciste? Le expliqué, le digo, mirá, loco, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero yo soy, ¿cómo que sos así? No, yo estoy re loco, le digo, a mí esto de transmitir así plano me aburre demasiado. Yo, bueno, quiero que sepas cómo sos, me dice, quiero que seas como sos, porque no paran de llamar de Colombia, de quién es el argentino que relató la carrera de Mariano Pajón. Y a partir de ahí, 2012, me dejaron ser Mario Sabato y acá estoy, ¿no? Con las locuras que se me van ocurriendo. Escuchame, cada rato. Yo te hago una última pregunta y después te entrego a las fieras porque están acá contenidas. Escúchame. Una más que es... ¿y que no te hicieron nunca bullying por ser relator de ciclismo? Sí, al principio sí, se me mataban todos de la risa, por supuesto. Y yo les decía, ustedes sigan con el fútbol, que vas a ver que se les va a costar muchísimo lograr avanzar porque somos... 10 millones de periodistas de fútbol y yo era el único de ciclismo. Y bueno, yo en la agencia de noticias Tela me ha ido muy bien, llegué a ser la máxima categoría y hace 5 años hasta pude darme el lujo de decirle, bueno, muchas gracias por todo, me voy de acá y hoy sigo siendo amigo de los chicos que yo era su jefe, ¿no? Pero todos siguen con el fútbol y yo, gracias, puedo estar dedicado solo al ciclismo, y que es lo que a mí me gusta, a mí lo que me apasiona. Y bueno, es esa, pero sí, bullying tuve mucho y sobre todo en Argentina. En Argentina me han tratado muy, muy mal al principio, muy mal, de no poder ir a las carreras, de no poder estar, porque como yo hablaba de los latinoamericanos y bueno, me han silbado, me han insultado, Mario, delante de mis hijos. Eso, fue feo, eso, la verdad. Malísimo. Eso quería empezar por ahí. Vos sabés que cuando yo empecé a escucharte, que después me vas a decir en qué año arrancaste, porque bueno, seguramente yo... Sí. Arranqué después con... Primero, obviamente, me enganché con esa televisación, digamos. La verdad que cómo está filmado, cómo está entregado el producto visual, sobre todo de las grandes vueltas. Quiero decir, ¿cuál es el escenario deportivo más lindo del mundo? Bueno, un hincha de River te va a decir Monumental. Yo soy hincha de River, sí, te lo puedo decir. O se puede acercar más uno que te puede decir una buena cancha de golf. El escenario deportivo más lindo del mundo es una montaña de los Alpes, eso no hay ninguna duda, y la transmisión es espectacular. A caballo de eso, yo la primera vez que en el año 99 pasé un mes en España, justo en julio, claro, lo de Indurain no hacía demasiado, todo esto había estado fresco, y veía a los tipos solo tomándose un cafecito horas sentado en un bar, ¿viste? Y pasaba y después volvía a pasar a las 2 horas y estaba el mismo tipo mirando el Tour de Francia. Entonces, y ahí fue que me picó el bicho. Después, cuando empecé a ver todas esas transmisiones, y a caballo de eso apareces vos como un gran motivador. Yo digo, este tipo, yo se lo contaba a los chicos en la introducción, digo,
Él, en la vereda de la casa hay una fila de hormigas caminando, te lo empieza a relatar Mario y te lo queda mirando un mes. Porque sos un gran motivador. El tema es, ¿cuándo empezaste vos con esto? Y retomo, una cosa que me llamó mucho la atención, que me hacía ruido, te lo confieso de entrada, es esa pertenencia latinoamericana que vos debiste trabajar mucho, porque no es normal en alguien argentino lograr eso lograr entre pares, lograr ese respeto y para el público también. Vos sos un tipo muy querido por el público y te creen, como argentino, te creen un tipo que apasionado por lo latinoamericano. Sí, bueno, es que fue muy loco, la verdad, porque al principio, yo como te digo, yo cuando empecé a viajar por el mundo con los Curuchet, con la selección argentina de pista, siempre los europeos se aliaban entre ellos para que no ganáramos nosotros. Éramos muy buenos, ¿viste? Juan y Gabriel, o Juan y Egardo, Juan y Walter, eran muy buenos. Bueno, medalla olímpica. Pero siempre los europeos se aliaban entre ellos para que no ganaran los argentinos. Entonces, nos mandaban siempre un rinconcito, empezaron a venir los colombianos, empezaron a venir los chilenos, los uruguayos, Milton de Uruguay. Yo le decía, digo, boludo, nosotros nos tenemos que aliar entre nosotros para ganarle a estos que siempre nos quieren, ¿viste? Nos quieren ver derrotados. Y medio que ahí me empezó a surgir, y le ganaba un colombiano y yo me alegraba, ganaba Juan o Gabriel y me alegraba, ganaba el chileno, me alegraba. Cuando yo entré a ESPN, y yo relataba ciclismo argentino, ¿no? Para ciclismo 21, cuando yo entré a ESPN, arranqué relatando para Argentina y me agarraron y me dijeron, no, mirá Mario, que acá vos no relatás para Argentina, ¿eh? Me dice, vos relatás para Latinoamérica. Y yo dije, uff, boludo, esto es un sueño, que yo medio que ya le tenía cariño a los latinoamericanos y poder derrotar a los europeos, viste, para mí era maravilloso. Y bueno, de ahí me empezó a surgir, con la mala fortuna, que los mejores ciclistas eran los colombianos, y a los argentinos no les gustaba que un argentino hablara bien de los colombianos y hablara bien de aquella tierra y no de los nuestros. El problema es que no había nuestros de cuál hablar. Entonces fue difícil al principio, muy difícil, de llegar al circuito de Loma o llegar a Lanús con mis hijos de la mano y que la gente me silbara, me insultara, de patria. Pero pará, pero Mario, todo esto era en pista, porque es clave, de pista a gran vuelta. Todavía estamos hablando de que cubrías pista vos. No, pero yo cuando entré a ESPN ya transmitía solamente ruta, porque la pista nadie las transmite. No, obviamente. Yo era solo ruta y la gente miraba el giro, miraba la vuelta, escuchaba a un argentino que se alegraba o se emocionaba si ganaba un colombiano y me decían vendepatria. Pero yo a los pocos que podía... Porque me llama la atención, eso por algo muy del ambiente de los ciclistas, es raro, digo, ¿no? Sí, fue raro y fue horrible, la verdad fue horrible, porque yo me crié en los circuitos de ciclismo, siempre fui el mismo, siempre, jamás cambié, y me dio mucha bronca, porque yo, todos mis ahorros los invertí para difundir el ciclismo argentino, hasta que un día en una tipo premiación del ciclismo de Argentina, que yo estaba ahí, cuando me invitaron para hablar y me dieron una plaqueta, medio que 4 o 5 me chiflaron, ¿viste? Entonces yo medio que me enojé, le dije, che, digo, pero vos que me chiflaste, vos y vos, le digo, ustedes cuatro, si alguna vez tuvieron difusión, fue gracias a mí, que yo gasté toda mi guita, de mis hijos y la de mi familia, para poder difundirlo y para poder tener una revista y un programa de televisión, que si no en la puta vida hubiesen tenido difusión, porque lamentablemente el ciclismo en Argentina no tenía la difusión, ¿viste? Y ahí expliqué, le digo, muchachos, a mí me paga el sueldo ESPN para que hable de Latinoamérica, no para que hable de Argentina. Y lamentablemente, pero aparte no importa, eso ni siquiera tendría que haber sido la explicación. Pero además perdón, pero bueno. O sea, no tenemos montaña, digo. Vos tenías 6 tiempos. De hecho, hubo campeones de las 3 grandes vueltas latinoamericanas, entre ecuatorianos y colombianos, tuviste pues además te tocó eso, te tocó esa época. Sí. Y le pusiste sobrenombre a todos, loco de mierda. O sea, se los rebautizaste a todos. Que la locomotora de Carchi, que el toro, de Urrao, que era Iron Man, que o sea, sos un fenómeno. Te metiste en la intimidad de ellos. Porque yo les contaba a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, que yo llego a Colombia y la gente me ama
y venían conmigo a las carreras y me insultaban. Entonces me decía, pero este está viviendo, ¿qué planeta está viviendo? Pues si nos dice que lo aman y llegamos a una carrera y lo insultan, no entendíamos nada. Pero bueno, eso por suerte cambió. Mario, también bueno, lo que me parece que pasó total, ¿no? Mario Federico, te hablo. Primero agradecerte, porque la verdad que lograste transmitir, a mí siempre me gustó andar en bicicleta, pero me lograste transmitir una pasión por el ciclismo que va más allá que andar en bicicleta, que es esto, es de pronto poder levantarme un sábado, salir a andar en bicicleta a las 8 de la mañana, o ir a correr y volver y quedarme hasta la 1 de la tarde con el giro de fondo o con el tour o con la vuelta y hablar con Mauro, con los amigos, algo que es casi loco, ¿no? De cómo alguien logra mantener frente a la tele durante 4 horas a alguien viendo ciclismo. Pero también lo que se ve en el último tiempo es como que se masificó mucho, ¿no? El ciclismo. De hecho, vos en alguna nota lo contás que pasaste de tener 10.000 seguidores a 400.000 seguidores hoy en Instagram, lo que es una locura para un relator. Fue muy loco, Fede, el cambio, porque yo cuando entré, muy poca, la gente que miraba era únicamente la que era apasionada del ciclismo. Y yo tuve que hacer, entre comillas, una especie de docencia, ¿no? Para el que se enganchaba, porque ni viene, mucha gente va haciendo zapping y de repente se queda viendo algo, que no nos pasa en otros lugares donde la gente automáticamente va a buscarte, ¿no? Sí. Entonces fue docencia para afuera, pero también docencia para adentro y explicarle a ESPN, che, boludo, o sea, acá tienen un negocio fabuloso, que si se dan cuenta, después de ir bárbaro, ESPN me empezó a escuchar y ya empezó a transmitir en vivo el Giro y la Vuelta. Digo, mirá que hay monumentos y compraron los monumentos. Mirá que hay carrera una semana y compraron la carrera una semana. Y de repente pasamos de 21 días a transmitir casi 180 por año. Y eso fue muy importante para la masificación del deporte, que también se vio beneficiado por el hecho de que le fue muy bien a los nuestros, ¿no? A los colombianos, a los ecuatorianos, les ha ido muy, muy bien. Y bueno, obviamente allá se ha vuelto un negocio muy grande el tema del ciclismo. Acá lamentablemente lo tenemos solo a Maxi, o lo teníamos a Maxi, y después al Cepu y no mucho más. Y eso quizá tiró un poco en contra, pero como te digo, la gente entendió. Y hoy, viste, a mí me toca ahora de ir a Lomas y me dejan bajar la bandera, y la gente, todo el mundo saca fotos conmigo. Y yo digo, qué loco, por fin pude, viste, tener... Sí, no, ni siquiera yo quería reconocimiento, simplemente que no me insulten. Que no me putees, No me putees, estoy narrando una carrera de bicicleta. Hay gente que hace cosas peores. Nosotros, escúchame, nosotros estamos impulsando carrera de filtro de cigarrillo. Si llegamos a pegar con ESPN, con ventilador, ponemos un ventilador en el techo y ponemos seis filtritos, cada uno con su número, y si la pegamos en ESPN, te avisamos, dale. Bueno, yo siempre digo que tenés la capacidad de transmitir el ciclismo, o por lo menos los últimos 10 kilómetros del ciclismo. Si pudo con el ciclismo, puede con los filtritos. Como si fueran los 50 metros finales de una carrera hípica, ¿no? Porque son, es que a mí, para mí es una pasión muy grande poder transmitir. Y yo me siento un apasionado, yo vivo la vida así, ¿no? Pero literalmente vivo la vida así, que a veces por ahí te tildan de loco, a mí me tildan de loco y me divierte, porque yo digo, bueno, si eso es llamarse loco, me encanta que me digan loco. Pero yo voy por un shopping y me pongo a bailar ahí en el medio del shopping con mis hijos y no me importa nada, o voy caminando por la calle y voy cantando canciones de Luis Miguel. ¿Y cómo Mario, cómo transmitirle a nuestros amigos? O sea, con Mauro, cuando nos sentamos a comer un asado y nuestros amigos nos miran con cara de están locos, ¿cómo les transmitimos esa pasión? ¿Cómo les explicamos la belleza que tiene este deporte, el deporte más bello del mundo, como le decís? Sí, no, es que yo lo digo, yo mismo lo digo en las transmisiones, ¿no? El otro día decía, ¿qué carajo hace esa gente arriba de una montaña hace 7 horas para verlos pasar? Claro. Y yo digo, ¿qué carajo hace? No sé qué carajo hace, pero yo voy a la montaña y me quedo 7 horas esperando a que vengan los ciclistas y pasen, boludo. Entonces, es emocionante. No, bueno, después Mario vamos a hablar de eso, del público. De público y el contacto de público con los deportistas. Pero escúchame, hablando de locos, te vamos a pasar un par de mensajes que tenemos que mandar a los oyentes. Escucha esto, las preguntas. Por ejemplo, bueno, yo tengo unos mensajes acá. Hola, buenas tardes, chicos, la banda, ¿cómo anda con un día tan gris? Bueno, escuchen, mi deporte, entre comillas, impopular, porque yo al menos lo considero deporte, es el juego de la silla. ¿Por qué deporte? Porque concentración, atención, velocidad,
actividad física, sí, se corre alrededor, viste, sí, velocidad de reacción, sudás como loco, y bueno, y yo si lo veo jugar me salgo de la vaina, me salto de la vaina y grito, dale, sentate, dale. Besos, besos grandes para ustedes. Este no era para vos, pero... A ver, mira, ahí tengo preguntas para vos, a ver. Y ya te transmito una pregunta, Maurito, para mañana de Mariano Belville, de Cucho, decirle para una pregunta para que toquen mañana en la radio. ¿Bicicleta de carbono o de aluminio? Características, beneficios, pros y contras, durabilidad, resistencia. ¿Qué recomienda para una persona, un aficionado que le gusta mucho el ciclismo? Un abrazo grande. Se cree que sos vendedor de Frávega, boludo. Claro, que eso es una joda, boludo. Pero, no, el tema, esa respuesta es muy fácil. Depende del bolsillo, claramente. Si te da la plata, comprate una de carbono. Bueno, 50 veces mejor. Pero bueno, vale 50 veces más también. ¿Cuántas horas, Mario, le has dedicado a discutir y a preguntar si freno a disco o freno a patines? Mirá. Es un tema, a ver, yo, como te digo, yo soy entretenedor, ¿no? Y me gusta mucho investigar con los que saben realmente. Yo cuando arranqué, a mí me pusieron de comentarista de ciclismo y tenía un relator. Y yo decía, yo no quiero ser comentarista porque yo no soy experto en todas esas cosas. Prefiero conducir y llevar adelante una transmisión porque yo sé transmitir y sé dónde... Entonces, eso lo hablo mucho con los que saben de verdad, ¿no? Los que anduvieron en bici... Y todos te dicen, obviamente, el freno a disco, boludo, siempre. Por algo lo usan todos ahora el freno a disco. Son respuestas, en algunos casos, muy simples. Ahora, si me preguntás el plato combado que usa Chris Froome, y yo te digo, no sé qué es mejor, porque evidentemente si no lo está usando todo el pelotón es porque no es tan eficiente como se cree que puede ser, ¿no? Escuchame, ¿y en cuanto a técnica aprendiste mirando? Sí, no, yo... A ver, yo también tengo otro tema de la táctica, ¿no? A mí muchos te dicen, bueno, puedes hablar porque no anduviste en bicicleta, me lo dicen exciclistas. Y a mí me enoja mucho ese tema, me enoja mucho, porque yo digo, loco, yo me veo casi 300 días de bicicleta por año o más. Y cuando no estoy viendo una carrera de bicicleta, estoy jugando al jueguito de ciclismo en la computadora. Entonces, hay algo que yo sé es de táctica de ciclismo. De equipo, Mario. Bueno, ahora te vamos a preguntar, muchas cosas de eso, porque ahí sí meto un comentario. Falta, para terminar de amalgamar un público más vasto en esto, falta bajar información para que la gente se dé cuenta de lo que está viendo, de cómo es una fuga, porque además, Mario, pensá esto, vos sabés, y ahora me vas a explicar cómo, que un tipo, sin tocar a su compañero, lo puede arrastrar en una carrera. Y eso es muy difícil de entender. O sea, yo puedo entender lo del viento, que le corte el viento, pero ir a rueda es otra cosa. O sea, hay algo en lo anímico. Claro. Está lo del lenguaje gestual, ¿viste? Cuando Pogacar se le escapa de Vingegaard y ya lo ve que levanta los hombros y el otro le empieza a dar y no le suelta la rueda. Y eso es clave. Y viste, cualquiera te dice, bueno, está bien, pero lo deja ese 3 metros, después le quedan los 3 metros para recuperar. No, no es lo mismo. Esas cosas son muy importantes. Y esas las tendrían que explicar más. Sobre todo, viste, BH y bueno, y los muchachos. Pues es muy importante esa información para entender el concepto del equipo. Sí. Viste, es un equipo de bicicleta. Es muy raro como concepto. El gregario. No, por supuesto. Yo de hecho hoy mi mayor fuente de ingresos es traducir lo que es un equipo de ciclismo para las empresas, ¿no? Y voy dando conferencias por todo el mundo porque es posta explicar lo que es un líder o lo que es un sprinter, un tipo que de 200 kilómetros labura solo 150 metros, ¿viste? Entonces la gente no le entiende y yo lo hago mucho el tema de la docencia, como te digo, porque... Mucha gente no caza una, te dice, no, mirá, van ganando 4, igual te dicen, mirá, esos 4, lo más seguro que vayan a perder, que no ganen, 99% de que no lleguen la fuga esa. Entonces hay mucho que uno va tratando de explicarles para que la gente que está viendo y que se engancha por ahí empiece a entender un poco del ciclismo. No es un deporte fácil de entender, lamentablemente,
Pero como te digo, muchas veces me pasa de, a ver, el otro día me crucé con Fernando Tornello, ¿no? Que es el conductor, el narrador de Fórmula 1. Lo amo. Entonces me lo cruzo a Fer, le digo, Fer, ¿cómo andás? Viste, bien, Mario, qué sé yo, escuchame, te quiero contar algo. Yo le pedí un video para mi vecino de enfrente que se enfermó de la Fórmula 1. Me dice, loco, dice, yo estuve el sábado y el domingo siguiéndote las 6 horas, porque mi mujer es fanática de cómo contás cada castillo, de dónde es, y cada montaña, y qué ruina esa de que son, y quién vivió ahí. Dice, y eso hace que una transmisión sea amena, porque el que le gusta de bici lo ve porque le gusta la bici. Pero por ahí estás con tu señora que no casa lo de la bici. Por ahí vos sos una mujer y tu marido le gusta el fútbol y no casa el ciclismo, y por ahí se engancha con otras cosas. Entonces suelo hacerlo mucho, ¿viste? El de la docencia. Lo que pasa es que tampoco podemos. Quiero que sepas, acá estos dos no me van a dejar mentir. Yo le saco foto al televisor de esos castillos, de esas cosas, y se los mando por WhatsApp. Y ya no me putean. Porque es hermoso, es un sábado a la mañana, pues saliste a correr, saliste a andar un rato en bicicleta, volviste, está eso. Escúchame, Mario, yo tengo una más, ahora que me decía del relator de Fórmula 1. Y tuviste así como alguien a quien en el cual te fijaste para hacer, o quién quería hacer, digo, en algún momento, una vez que ya enganchaste este trabajo, dijiste, bueno, voy a tratar de ir por ahí como relator, ¿no? No, y sabes que Es una ventaja y es una desventaja. O sea, la desventaja es que yo cuando empecé a narrar ciclismo no sabía cómo narrar ciclismo. Claro. No tenía idea de cómo narrar ciclismo, porque nunca había escuchado narradores de ciclismo. ¿Viste? En Argentina no hay. Estaba Ganduglia, Tito Marín, pero no narraban ciclismo. Ellos simplemente hacían comentarios. Claro. Especialistas. Y es una ventaja porque tenés un estilo propio. La desventaja es que, bueno, lo que te decía, ¿no? Tener aquí cómo carajo se hace para transmitir una carrera. Entonces fue muy muy estilo propio, muy estilo Mario Sabato, y que hoy ya pasó a ser un estilo, ¿no? Por suerte, porque tengo muchos amigos que hoy narran carrera de bicicleta y que ahora gritan como locos, se emocionan, claro, claro, cantan canciones, y está muy bueno que sea así, está re bueno que sea así. Bien, escúchame, hay saludos de Federico Domeniani, de Nadia, de Carolina y de Andrea. Y si no me equivoco, hay otra pregunta de acá, el escucha, Cucho. Esta pregunta es más enferma. Escuché esta pregunta, porque es clave. A ver. ¿Está por ahí, Chino? ¿La segunda de Cucho? El otro audio de Cucho que nos mandó. Tíralo por ahí, si lo tenés. Sí, bueno. Bueno, no importa. Bueno, ahora no, no, porque es muy buena la pregunta. Es que buenísimo. Espera, pero bueno. Es irreproducible. Tuvo un problema técnico que por el lado existen. Che, Mario, bueno, nada, sigamos con lo nuestro, ahora lo vamos a encontrar. Yo digo, ¿y vos lograste tener una intimidad con los corredores, sobre todo con los latinoamericanos? ¿Sabés que quiero hablar de Rigo Urán? No sé de qué están hablando. Quiero que me hable de Rigo Urán. ¿Tenés relación con Rigo? Rigo es Cantinfla, declarando. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Esa montaña, bien, juaputa, que es un fenómeno. Sí. Se baja la bicicleta y además entiende que cuando viene mal la etapa, y bueno, vino mal la etapa, se hizo lo que se pudo, mira para el costado y se va a tomar una cerveza. Sí, Rigo es una persona, la verdad, admirable. Yo soy muy amigo de Rigo. Y bueno, tuve el privilegio de compartir mucho con él, y es un tipo tal cual aparece en la tele, ¿no? Pero sí, sobre todas las cosas, muy divertido. Con Rigo, desde que te despertás a la mañana hasta que te vas a dormir, te estás riendo, y te estás riendo fuerte. ¿Sabes a quién me hace acordar, como habla Mario? A Cantinflas, sí, pero Cantinflas colombiano, ¿no? Pero viste que tiene esa velocidad, sí, es pícaro, es un fenómeno. No, pero me ha pasado con mi vieja cuando la llevé a Medellín, que estuvimos 2 días con Rigo, con mi mujer, cuando hemos compartido viajes con su familia también, con Rodri, viste que a veces viene mi hijo más grande que sí, viene conmigo. Sí, Rodri, lo sigo también, un fenómeno. Eventos. Y, qué sí, bien lo y hace Rodri, todos Mario. Lo mismo. Qué bien lo hace. Sí, la verdad que yo estoy re contento con Rodri, le está yendo muy, muy bien, por suerte, qué sé yo, con eso de crear contenido, viste, esas cosas modernas y nuevas que están buenas. ¿Cómo YouTube, anda Pipi? El Instagram.
¿Cómo anda Pipi? Bien, la Pipi, mira, me salvaron ustedes, la verdad se los toca agradecer, porque me trajo al gimnasio mientras los chicos están en la pileta, ¿viste? Me trajo al gimnasio y yo estaba en la cinta y decía, ¿qué hago acá, la puta madre? Y me llegó el sonido y dije, no lo puedo creer, tenía la nota, así que estoy sentado acá viendo cómo laburan en el gimnasio. Y yo estoy feliz sentado acá. Me falta una birra y te digo que estoy perfecto. Escúchame. Ahora sí, te vamos a mandar la pregunta a este y después te vamos a dejar, porque pobre, te tenemos acá encerrado. Y si no por estos dos nada. Fueran, te tenemos acá hasta el próximo Tour de France, boludo. A ver. Una pregunta, Mauro, para el gran Mario Sabato. Inclinación del ciclocomputador en el manillar. No. ¿Qué grado, qué inclinación es la recomendable para un ciclista amateur, profesional o intermedio? Cucho es un obsesivo. Cucho es un obsesivo esto. Es una cuestión aerodinámica. Quería saber esa pregunta. La respuesta y la opinión del gran Mario Sabato. Mirá, los profesionales lo usan perpendicular al stem, ¿no? Los chotos como nosotros, yo lo uso como lo más fácil de poder ver posible. Capa, a ver. Y sinceramente no le presto mucha atención. O sea, a mí los watts cuando salgo a pedalear me interesa cero. La frecuencia cardíaca trato de no mirarla porque ya veo que me sube mucho y me toca ir al cardiólogo. Entonces, no. Hablando en serio, está bueno, pero la inclinación y eso en aficionado no nos afecta en lo más mínimo. La clave es que uno lo pueda ver sin dejar de prestar atención a la ruta, ¿viste? Porque si lo tenés, hay muchos que yo lo veo que se lo pone muy pegado al caño, ¿no? Muy cerca del stem, y cuando bajan la vista, bajan casi toda la cabeza y pierden la vista del frente, y eso, ¿viste? Para los que somos sobre todo aficionados, es muy peligroso, y no es joda la ruta, ¿viste? Cuando uno sale a pedalear, hay que estar con los cinco sentidos alerta. Yo soy medio de anticelular, anti todo, porque he visto muchos caídas boludas de ciclista aficionado por el celular o por estar mirando el ciclocomputador, que vienen a rueda, vienen pegados a otro ciclista y se lo terminan comiendo, le hacen el afilador y se terminan cayendo y rompiendo todo. Sí. Entonces yo siempre digo eso, salgamos a pedalear, pero prestemos atención en la ruta porque es muy peligroso. Che, Mario, ¿sabés qué tengo acá? Que por él la quiero poner porque viste la etapa que termina en Courchevel, fue la 17 de este año. Pero quiero poner este relato porque esto es espectacular. A ver si se escucha. A ver, pará. A ver si se escucha. Señoras y señores, el momento de la verdad. El que soñó durante toda su carrera deportiva. A los 25 años, Félix Gol va a sentenciar el mejor éxito de su joven carrera deportiva para Austria. Vayan chequeando. ¿Hace cuánto que no ganaba un austríaco en un Tour de France? Ya tiene la posibilidad de la victoria. Simon Yates, que se va a reacomodar y muy bien en la clasificación general. Y Vingegaard, la de Yates este año fue increíble. Muéstreme al ganador del día, porque tiene 1,80 m, 66 kilos. Viene de ganar su primera victoria hace poquito en el fatídico Tour de Suiza. Y allí está, último metro para ¿hay programa de radio de ciclismo? Para festejar la mejor victoria. Este. Mario, este. Porque ya estamos compitiendo para el Martín Fierro. Escuchá, pero escuchá esto. Escuchá esto. 200 metros al 17%. 17% de elevación. Simon Yates. Y no encuentra más. Escuchá. Te vas a asustar, dejá, mirá para adelante nada más. Yo te aviso cualquier cosa, Félix. Escuchaste. Va a ser triunfo para el austríaco, señoras y señores. Qué hermoso asfalto. Aquí va a aparecer. Qué hermoso asfalto. Bien, qué hermoso asfalto. Yo estaba en mi casa, Mario, cuando dijiste no mires para atrás, yo te aviso cualquier cosa. Cuando dijiste qué hermoso asfalto, terminando en un sprint final, además una etapa importantísima. Pero era hermoso el asfalto. El director se enamoró del asfalto en vez de mostrarlo en la carrera. Vos lo chicaneaste al director, claro. Te la pasás peleando. ¿Y cómo te enojaste después de la tercera etapa esa, todavía en España, creo, cuando no picó nadie, que nadie agarró la fuga? Sí, hicieron, bueno, fueron, pero tuviste dos días calientes, encima te daban la discusión. Escúchame, una última cosita que yo te digo. Porque tus compañeros, que no son argentinos, tienen el lenguaje de la ironía, la picardía tuya.
Es también, viste, te tiene una paciencia bárbara, Víctor Hugo te tiene una paciencia bárbara, el profe también, entra en el juego, o sea, lo que digo es lograste ganar un lugar ahí y hacer las cosas a tu manera, porque bueno, nada, se adivina el respeto, se adivina el cariño y la pasión. Y bueno, y yo como espectador te lo agradezco mucho, la verdad que son espectáculos que disfruto muchísimo. Fede. Bueno, muchas gracias. Fede, habla con Mario. Está bien, Mario, agradecerte porque en serio lográs transmitir eso y apasionarnos y que aprendamos más y conocer más, entender más esto del pelotón, cómo juegan, empezar a ver otras cosas que de pronto uno no ve. Y todo redunda en tener más ganas de salir los fines de semana cuando podemos a andar y a donde vayamos llevar un poco la bicicleta, que de eso se trata para los que somos aficionados. Se van relatando ellos mismos, van corriendo, van con la bicicleta. ¡Ahí llega la pelota! ¡Qué lindo! Es la idea esa de disfrutar de la bici, que es maravillosa la bici, y de bueno, de que cada vez se sube más gente a pedalear, así que buenísimo que lo hagan, que lo disfruten y háganlo con mucho cuidado porque realmente es peligroso también la bici, ¿no? Bien. Sí, claro que sí. Mario, te agradecemos pero muchísimo toda tu atención, todo este tiempo, tu calidad de hombre y persona, muchacho. Buenísimo que te vaya bien y esperemos que siga así. Y en cualquier momento te volvemos a llamar, porque ya te digo, nos estamos postulando como programa de ciclismo para los próximos Martín Fierro. Bueno, yo ya les dije, no me acuerdo con quién de ustedes tres hablé ayer o antes de ayer. El próximo lo tenemos que hacer en casa con un asado de por medio y bueno, y prendemos los micrófonos y que salga lo que así, mira, ese va a ser el cierre, llevemos tres bicicletas fijas y lo hacemos. No, pero yo te tomo la palabra y quiero lo hagamos bien técnico, pero bien técnico esto. Quiero que me cuentes cómo un tipo en una bicicleta arrastra a otro tipo en a mí que me cuentes cómo se pegan en el pelotón, que me apasiona cómo se pegan. Qué sucios son. Sí, algunos. Hay muchas historias. No sé, pero bueno. Eso debe tener millones. Hay muchas que no se pueden contar. Claro, che, Mario, y el que le tiró el vaso entero en la cara, 15 centímetros de la cara. ¿Vos viste? A Francesa. Qué desgraciado. A Gadú. A la amiga tú. Era agua o cerveza, no sé. No, y pasan un montón de cosas. Meo le tiran a veces a los ciclistas. A Frum le tiraban orines. Pero sí, escúchame, pero vale tener contacto con el ciclista, porque a veces cuando se quedan, de hecho a Pogacar le pasó una vez que lo empujan de atrás, del culo. Pasa. No vale. Si lo empujan pueden ser sancionados. Ah. Pero más que la sanción, los podés matar a los tipos, porque van tan al límite, que a veces con un dedo los tocas mal y los tirás de la bicicleta y se estropean. Bueno, el de la selfie el otro día también. Yo digo lo mismo, que no lo toquen, ¿viste? Claro. Yo no soy como son mis compañeros de no pueden correr al lado, no pueden poner carteles, no. Yo no, yo digo que el público es el ciclismo es el público. Pero que si vamos ahí y estamos esperando 6-7 horas y querés correr, corre a 1.5 metros, ¿viste? Y si te rompe la cabeza, te la rompe, pero por lo menos no tirás al ciclista. Querés andar desnudo, ponete desnudo, pero a 1 metro. Pasa. No corras al lado de los ciclistas porque, viste, los podés lastimar o empujarlos. Yo estoy re de acuerdo a que disfruten como quieran disfrutarlo, porque esa es la pasión y es gratis, ¿viste? Todavía podemos hacerlo gratuitamente, pero hay que hacerlo con cuidado. Bueno, Mario, hay que hacerlo con mucho cuidado. Muchas gracias, te queremos un montón, hermano. Muchísimas gracias, no va a ser la primera ni la última. Dale. Chau, querido. Muchas gracias. Abrazo grande. Chau, abrazo grande. Gracias. Bueno. Te apasionó, Seba, te apasionó. Te apasionó, Seba. Un placer. Confesé que seguiste apasionado. Quiero que me revelaste la carrera de Filtrito. Bueno, ponemos una canción. Una canción y nos despedimos, así que despidámonos ya ahora, porque mira la hora que. No nos queda mensaje, no. Hablando de ciclismo. Bueno, nos quedó mucho para la semana que viene. ¿De ciclismo? No, mucho material. No nos bicicletes, no nos bicicletes. Tenemos este mensaje. Ah, no, pará, que estamos obligados. Pará, que tenemos que cumplir compromisos. ¿Sí? Si tuve yo el mensaje, dale, manda todos los mensajes. No, para leer. No, yo lo leí, ya. Ah, estaba el amigo Rosa diciendo. Ya le digo entonces. Cerramos con todos estos mensajes. Dicen, desde el Juzgado Nacional de lo Civil, número 63, dice, verdad, nos llena el WhatsApp de fotos de carrera de bicicleta. A Mauro le dicen. Es un agradecimiento, no una queja. Sí, está agradeciendo. Guillermo Rosa responde, en ese jugado no labura nadie. Vamos, para, Daniel Rosa recuerda otro apasionadísimo tipo relator que era Moltoni.
¿Se acuerda de Motón, el de Canal 9? Ese era otro apasionado, de verdad. Así que le mandamos un saludo a el Daniel. El dedo en el tobogán es fatal, dice el canal que no existe. Sí, es verdad. Muy sí. Buena entrevista, jugador nacional. Se va a hacer bien. ¿Caramelo anda en bici? Pregunta Guillermo Rosa. ¿Anda en bici, Caramelo? Vamos a ver. Escúchame, estamos... Que lo cuente. Estamos obligados... A cerrar este programa ya para el señor. Pero, dice que no, parece que Caramelo no anda en bici. Es que bici fija. Es que sí, tenemos, es que tenemos espacio cedido a los partidos políticos. Dale. Te compras un auto. Un 307 negro, descapotable, divino. Le pones atrás una colita roja para la suerte, justo en la chapa, no se ve si es un 0 o si es un 2. ¡No me mato! El partido este así no, que nos sigue. Chao, hasta el martes que viene. Anden en bicicleta, cuídense. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11-65-16-44-46. Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.